Bienvenido a Story Mode, el segmento en CinePR donde hablamos de videojuegos desde una perspectiva cinéfila. Para celebrar nuestro primer año de Story Mode, este episodio será dedicado a las películas con secuelas en videojuegos. Así que agarra tu popcorn, control y memory card porque Story Mode acaba de comenzar. El clásico de horror y ciencia ficción Alien no está ajeno al mundo de los videojuegos. Hoy la relación se vuelve más estrecha con el survival horror Alien Isolation. Desarrollado por Creative Assembly y publicado por Sega, su historia ocurre 15 años después de los eventos del filme, lo que la hace cronológica y canónicamente la primera secuela de Alien. Su protagonista es Amanda Ripley, hija de Ellen Ripley, a quien se le da la oportunidad de buscar la recién encontrada grabación que dejó su madre al final de la película. Sin embargo, la nave en la que se encuentra esta grabación fue atacada por un xenomorfo. Y sin saberlo, Amanda se tendrá que enfrentar al extraterrestre, los Synthetics y al peor enemigo de todos. Los seres humanos. Nah, más xenomorfos. Honestamente, muchos de los juegos de esta lista se merecen tener un episodio de Story Mode completamente dedicados a ellos. Pero mientras eso ocurre, nos quedamos en la misma franquicia y pasamos a Aliens. Y su secuela en videojuego, el First Person Shooter desarrollado por Gearbox Software y publicado por Sega, Aliens Colonial Marines. Si Hicks es uno de tus personajes favoritos, este es el juego para ti. Su historia comienza antes de los eventos de Aliens y termina luego de los eventos de Alien 3, haciendo un retcon sobre el personaje de Hicks, que en la tercera película, dirigida por David Fincher, es declarado muerto. Pero en el juego explican cómo sobrevivió y fue confundido con otra persona. The Warriors, desarrollado por Rockstar Toronto y publicado por Rockstar Games, lo cual hace sentido porque la película influenció juegos como Grand Theft Auto y Manhunt, este beat 'em up funciona mayormente como una precuela de la película, explorando el origen de los personajes hasta llegar a los eventos del filme, mismo que está basado en la novela homónima de Sol Yurik de 1965. Cabe destacar que varios integrantes del elenco original regresaron para darle voz a sus personajes. The Thing 2002. Este es uno de los juegos por los que creé Story Mode. The Thing 2002 es la secuela de la película de 1982 The Thing, no confundir con la precuela del 2010 The Thing. El juego fue endosado por John Carpenter, quien tiene un cameo en el mismo. Su protagonista es el Capitán Black, un integrante del equipo de fuerzas especiales estadounidenses enviado para descubrir qué le pasó al equipo de investigación de la Antártida. Este survival horror third person shooter con un sistema de confianza continúa la historia de manera competente, aunque prefiero el libreto de la miniserie no hecha Return of the Thing, mismo que espero discutir en las series que nunca vimos. Blade Runner 1997 es una aventura point and click que funciona como un sequel de la película. En otras palabras, este juego no es una adaptación directa, sino una historia original que se desarrolla a la vez de los eventos del primer filme, y en ocasiones interactúa con este. He does know I'm a cop, right? Blade Runner unit. Dr. Terrell has already met with one Blade Runner today and has important business to attend to. Desarrollado en el 2019, el juego cuenta la historia de Ray McCoy, un detective rookie encargado de encontrar a un peligroso grupo de replicants. Lisa Edelstein, mejor conocida por su papel de Lisa Cody en el drama médico House MD, hace la voz de uno de los personajes. Scarface, El mundo es tuyo, es una secuela de la película de Brian De Palma de 1983. ¿Cómo? ¿Y cómo va a ser una secuela si Tony Montana murió? Fácil, cambiando los eventos del filme, ya que esto es un escenario hipotético o, como diría el Watcher, un What if. En el mismo, Montana sobrevive la última escena de la película y, tras estar escondido varios meses, regresa a Miami buscando venganza y restablecer su imperio como el más capo de la droga. Al Pacino no hizo la voz del personaje, pero personalmente escogió a un imitador para que lo sustituyera. Esto es un clon de GTA, pero a diferencia de otros clones, esto hace sentido porque claramente Vice City está influenciada por Scarface. El mundo es tuyo siempre me recuerda al juego cancelado de Dirty Harry, pero eso es conversación para otro día. Ghostbusters de Video Game. Si en esta lista hay un juego que se debe considerar canónico, es Ghostbusters de Video Game, ya que el mismo es una adaptación del libreto escrito por Dan Aykroyd y Harold Ramis. Desarrollado en 1991, durante el Día de Acción de Gracias,
tú eres el nuevo integrante de los cazafantasmas y ahora te toca ayudarlos a salvar el mundo. En el juego se revela que la aparición de los fantasmas son el resultado de los planes de Ivo Chandor, quien es el antagonista principal del juego y a quien vimos ser interpretado por J.K. Simmons en Afterlife. También, entre otras cosas, se revela información sobre fantasmas como la mujer de la librería. Fuera de Sigourney Weaver y Rick Moranis, todo el elenco original regresó. The Goonies 2. Desarrollado y publicado por Konami en 1987, The Goonies 2 es la secuela del juego del Famicom, mismo que sigue los eventos del primer filme. En otras palabras, esto es una secuela de la película. El título en japonés es The Goonies 2 The Fratellis Last Stand, ya que en el juego los Fratellis escapan de la prisión y secuestran a 6 de los Goonies y a la sirena Annie. Tú controlas a Mike y tu misión es encontrar a tus amigos y liberarlos. El gameplay está dividido en escenas de acción y escenas de aventura. Las escenas de acción son plataformas 2D a lo Castlevania. Y las escenas de aventura son un point of view estilo point and click que me recuerda por alguna razón a las secciones dentro de la cabaña en Friday the 13th, a pesar de tener más en común con juegos como Deja Vu y Uninvited. Back to the Future, The Game, 2010. En esta aventura gráfica desarrollada y publicada por Telltale Games, famosos por juegos como The Walking Dead y The Wolf Among Us, tenemos la cuarta parte de la franquicia. Bob Gale, co-creador, co-escritor y coproductor de la trilogía original, asistió con la historia y Christopher Lloyd hizo su papel de Doc Brown, mientras que Michael J. Fox regresó en el último episodio para grabar la voz de Marty McFly del futuro. El juego está dividido en 5 episodios y se desarrolla 6 meses después de los eventos del tercer filme, lo que, como les dije, hace a este videojuego canónicamente la cuarta parte. ¡Great Scott! I think he's onto something. Stranglehold, 2007. Este shooter en tercera persona desarrollado y distribuido por Midway, mejores conocidos por Mortal Kombat y en mi corazón por The Suffering. Es una secuela de la película Hardboiled 1992 de John Woo, quien en los 90 nos trajo clásicos como Hard Target y Face Off, además de que hizo en el 2000 Misión Imposible 2. Cho Yun-fat repite su papel del inspector Tequila Yuen y se esperaba hacer una tercera parte, pero lamentablemente la misma fue cancelada por problemas financieros de Midway. Dicha tercera parte iba a ser titulada Gun Runner. Este juego me recuerda a Max Payne, no la película de Mark Wahlberg, y hablando de este, él va a ser de Sully en la película de Uncharted, así que esta vendría siendo su segunda película basada en un videojuego, whatever. Pero esto hace sentido porque dicho juego estaba también influenciado por John Woo. Who told you to stop playing? Jurassic Park, The Game. Telltale Games regresa a la lista con este juego del 2011 que ocurre en la Isla Nublar durante y luego de los eventos del primer filme. Dividido en 4 episodios, la historia principal trata sobre recuperar el poder de Bulbasaur con los embriones que se robó Dennis Nedry. Y obviamente, cómo el escape de los dinosaurios dificulta esto. From Dusk Till Dawn. Esta secuela de la película dirigida por Robert Rodriguez y escrita por Quentin Tarantino es un shooter en tercera persona en el que controlas a Seth Getko, el personaje interpretado por George Clooney, quien se encuentra en la cárcel condenado injustamente por los asesinatos cometidos por su hermano Richie, interpretado por Quentin Tarantino. Esta no es una mala idea para una película, pero si fueran a hacerla, mejor hagan The Suffering. Another one bites the dust. Enter the Matrix, 2003. Las Wachowski hicieron un esfuerzo real porque la historia de este juego estuviera íntimamente conectada con la segunda película y Animatrix. Así que si has visto todas las películas de The Matrix, pero no has jugado Enter the Matrix, la realidad es que no has visto todas las películas de The Matrix, ya que las Wachowski grabaron sobre una hora de escenas para el juego. Si alguna vez en tu vida te preguntaste por qué al personaje de Jada Pinkett Smith le dan tanta importancia sin contexto en The Matrix Reloaded, es porque el contexto está en este juego. Además, bendito, Ghost tiene más líneas de diálogos. One must want nothing to be different. Not forward, not backward, not in all eternity. Not only bear what is necessary. The Chronicles of Riddick, Escape from Bouchard Bay, 2004. Esta precuela tie-in de Pitch Black y de The Chronicles of Riddick es influenciada por películas como Escape from Alcatraz y videojuegos como Half-Life y Tom Clancy's Splinter Cell.
con una cámara en primera persona, en tracción y sigilo, nos pone en los pies y principalmente en los ojos de Riddick para ver el legendario escape de la cárcel Butcher Bay. I think you're gonna need backup. Wanted, Weapons of Fate, 2009. Si alguna vez te preguntaste qué pasó unas 5 horas después de la película, este shooter en tercera persona es el juego para ti. En el mismo, James McAvoy se adentra más en el bajo mundo de los asesinos y sus diferentes facciones. En otras palabras, esto es John Wick 2 y 3, muchos años antes que estas películas existieran. What the fuck have you done lately? How about you hold this? Por si acaso, James McAvoy no hace la voz de Wesley Gibson en este juego. ¿Pero sabes quién sí hace la voz de su personaje? Pierce Brosnan en James Bond 007 Everything or Nothing. Si piensas que Brosnan solo hizo 4 películas como el agente 007, estás equivocado, pa, porque este juego del 2003 marcó el final de su carrera y licencia para matar como James Bond. Tiene una historia original que trae a los personajes de las películas de Brosnan, así como personajes delegados de la franquicia como Just, siendo esta la última interpretación de Richard Kiel como el personaje. ¿De qué trata? 007 y Serena Saint-Germain descubren que el proyecto de Katia Nadonova sobre nanobots diseñados para reparar reactores nucleares ha sido robado por Nikolai Diavolo, interpretado por la bestia Willem Dafoe. Juntos, los dos parten hacia New Orleans y más allá para enfrentarse a Diavolo. Además, sale Judi Dench en su papel de M. ¡Miau! Y con esto terminamos este episodio de History Mode. Recuerda, si te gustó este video, dale like y compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.